esperanza de gol, porque si les hubieras hecho como... Espera, ¿dónde vas? No te vayas, espérame tantito aquí, espérame. Ya, ven para acá, por favor. ¿Qué? Ven para acá. ¿Qué pasó? Que qué diferencia de golpes. ¿Cuáles son golpes? ¿Cuál es la diferencia? Que así me hubieran golpeado, se me hubiera reído. Es un ejercicio, se lo dije al principio. Sí. Y la idea era que te enojaras. Y te enojaste, ¿no? ¿Me lastimara? ¿Quién? Dime quién te lastimó. Casi me tumba la cabeza ahorita a mí. ¿A ella le pasó igual? Yo también. Ahorita ella se enojó, le dijo a José Luis que... ¿Qué le dijiste a José Luis? ¿Qué le dijiste? No, yo también me pegaba un trato, me fui, sí, cuando estaba haciendo... Erasmo, hasta de... Y Erasmo lo hizo con el maestro de tu hijo, te dije, espérate, está muy... Y nomás lo está dejando caer. Es un ejercicio. La idea es eso que pasó ahorita. Esa era la idea. Y te vas corriendo, mira. Te vas corriendo, ¿por qué corriste? Una cosa es un ejercicio y otra es lastimar físicamente. No. La segunda diferencia de la fuerza de los golpes eran de lejos. No. Yo creo así, me da mucho miedo. Están haciendo caras. No eran las caras, era la fuerza. ¿Qué les dije que hicieran con ellas? Caras. No, eran las caras, ni siquiera las estaba viendo. A un metro de distancia me estaba golpeando. ¿Estaba haciendo así? Y por eso me pasa. ¿Y por qué crees que te estaba golpeando tan fuerte? No, hay ningún motivo para lastimar. Sí, no. Oye. ¿Cuál motivo? ¿Envidia? Yo en mi caso no tengo envidia, no tengo nada que envidiarte. Tú sabes que yo te digo y todo, te veo como cualquier otra compañera. Tendrías que lastimarte. Como tú dijiste que envidia, entonces... Pero sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y tú me estás hablando, pues claro, ese es el ejercicio. ¿Qué pasó? Dime qué pasó. Te lo dije 3 veces. ¿No me dijiste nada? Desde ayer los noto todos cambiados. Y yo sí veo la diferencia en la fuerza de los golpes. No, son iguales. No puede ser tonta, por favor. Son iguales. Ojalá les pasen en el golpe. ¿Así? ¿Cómo golpeo? Conmigo, escúchame. No. Hazme lo que quieras, aún tonto, pero a mí no me gusta que me golpeen en la nariz. Escucha, por favor. Dijiste que yo estaba cambiado contigo, dime. Yo siempre he sido igual, contigo siempre he sido igual, desde el principio, ¿cierto o no cierto? Nunca he cambiado mi forma de ser, igualito. O dime si he cambiado. Tú. Nunca he cambiado. Ellos, no sé si haya, no me importa si allá en la casa o aquí haya diferencia entre ustedes. Eso que tiene que ver con el ejercicio. Y ahora, Charlie, estamos bien todos ahorita. Yo no sé. Nunca hemos estado. Qué bueno. Si te enojaste, para eso el ejercicio. Ahora, no. Si sentiste, porque todos sentimos diferente. Todos, por eso yo empecé al principio. Y ahora te agarran más duro, tengo más. No. Cada quien obviamente es diferente. Cada quien tiene un cuerpo y una complexión diferente. No lo sientas así. Porque nadie te está atacando. Es igual para todos. Igual cuando estabas aquí, que yo te dije, hagan como que la van a dejar. Ahora fuerte, ahora rápido, ahora hasta la tercera. Contigo fue la cara de que le van a hacer duro. No fueron las caras. Pero esto fue hasta el final. Ya casi cuando se iba a acabar la canción. Por eso te pregunté, ¿qué pasa? Dime qué pasa. No era la finta de las caras, insisto. Yo me estaba riendo cuando me estaban haciendo. Fue el final cuando estaban todos aquí. Me estaban golpeando fuertísimo y tú no te diste cuenta. Yo vi que José Luis Abetuno le dije, oye, me golpeaste muy fuerte. El último. Fueron varios. ¿Eh? ¿Entiendes? Yo soy el primero que si veo que me está pasando algo, corre lentamente, porque lo han visto que lo he hecho. Oye, tranquilo, espérate, cuidado, lento, ¿qué pasa? No lo he visto, lo he hecho. Por eso, y lo dije. Yo dije, cuidado. Cuando vi tu cara, dije, cuidado, porque vi que algo estaba pasando. Pero igual, y tú saliste y te fuiste, y te pregunté, ¿qué pasó? Si le pregunto es porque quiero que, porque me estoy preocupando por ustedes y por usted en ese momento, y no hizo caso y se fue. Nosotros hemos pasado por eso mucho más. Amor, se para todo. No tengo nada contra tus ejercicios. Estoy bien físicamente. ¿Qué pasa? Y si veo subjetividad en los ejercicios. O sea, no es la misma fuerza con la que golpean a otro compañero, con la que me golpearon, el coraje que sentían conmigo. ¿Cuál coraje? Yo sé. Escucha. Sí, pero si tú dices que ella no es, ella se siente por lo que estás diciendo, porque claro, se que se están llevando bien.
Y hay armonía, ¿por qué te pones de esa manera? No, a mí sí me molesta porque yo estoy bien contigo. Es más, desde antes del ejercicio que ya le toca, o sea, en esas cosas me doy cuenta. El que dijo eso fue Charlie, no, jugando. Pero yo no quiero estar aquí. No puedo salir. No, aquí. Siempre se va a salir. Yo le quiero estar. Escúchame, Yolet. De hecho, ni quiero estar en la academia. Salga, por favor. No quiero. ¿Por qué no quiere? Dígame por qué no. Porque le hizo tranquilizar. ¿Pero por qué te haces esto, dile? ¿Eh? Tú solo te lo haces. No le son las cosas que no están pasando, dile. Por favor. Yo no estoy ahí, dile. ¿Eh? Y que no quiero que me las vea físicamente. No. Es una cosa, me hubiera dicho que tú no me dijiste. Te lo pregunté. ¿La perdimos? Pero la chava se ha dado cuenta y sabe. Claro, y ella sabe por dónde más cae el guano, por decir así. Que ella es la importante, que ella habla a toda la gente. Se vale. Ella se dio cuenta que allá arriba se quería meter a la web page de la academia en la computadora. Ella sabe que haga lo que haga, no la concha. Ella va a gritar al productor. Que ni el talento que nosotros sirve para nada. Ella se dio cuenta, o sea, ya sabe por dónde. Ella puede hacer lo que le dé la gana aquí. Es que ella por eso, porque es lo que hizo la que hizo la voz, le dijo, porque ella me dijo, Marco, perdóname, pero ya voy a salir de la academia, entonces perdóname si luego, no te preocupes, yo no voy a hacer nada, nada más te voy a pedir por favor, no lo hagas por favor, porque es un momento muy especial en mi vida, no seas mala onda, o sea, y le valió. Siempre se lo hagan los mismos. O sea, quien se lo haga. Después de...